Es la zona de Honduras, el muelle de Honduras, un muelle de donde se aparcan los petroleros. Y como se puede apreciar, está muy cerca de la costa porque se caracteriza porque hay una cordillera submarina muy profunda. Esta cordillera, a medida que avanza hacia el norte, la cena norte, hacia la punta de Antequera, se va expandiendo, se va abriendo. Con lo cual, la zona del puerto de Santa Cruz se queda limitada en su expansión hacia afuera debido a esta cordillera, a la profundidad que tiene. Si se tienen esos datos que está vertiendo aguas residuales sin depurar, nos gustaría conocer cuál es la postura del grupo de gobierno, que es lo que va a ser cometido un delito ambiental, o un presunto delito ambiental. En este momento existe una autorización de vertido de aguas pretratadas y efectivamente está correctamente autorizado y con los controles y la supervisión del órgano competente. El problema es que esa autorización, que de todas maneras, ya que le pedimos una copia de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, porque no contamos con ella, es del 2005, pero a partir del 2005 es cuando se tiene que hacer un tratamiento secundario, es un tratamiento biológico, que no se está haciendo, por lo que se ve, o es incompatible con la autorización que se dio en el año 2005 por parte de la viceconsejería. La autorización que nosotros tenemos está perfectamente en vigor. No sabemos si se reconoce que está vertiendo estas aguas sin depurar. No es cierto que se vierten las aguas directamente. Existe una estación de pretratamiento debidamente autorizada con su autorización de vertido por parte de la comunidad. First off, I'm not your regular dude. I bust moves like a young MC. Yeah, soda, that would be me. I be thinking about putting down the mic one day, then I get some old love. Thanks for the love. You gotta play. Hey, what can I say? I'm a Leo to the finish, man. I love God, so my faith won't diminish, man. Once I step up to the mic, I speak truth. Hip hop wasn't designed to exploit the black youth, but somewhere along the lines, we dropped the ball. Yeah, I mean that man. Bueno, hemos presentado una denuncia al ayuntamiento por los vertidos de aguas residuales que se están vertiendo justamente aquí en esta zona donde nos encontramos. First off, I'm not your regular dude. I bust moves like a young MC. Yeah, soda, that would be me. Diariamente a esta zona de la costa de Santa Cruz, 20.000 metros cúbicos de agua residual, es decir, de aguas negras, sin ningún proceso de descontaminación. Esto sería como si un tubo de estas características estuviera vertiendo diariamente y de manera constante todo el caudal que permite un ancho de esto. Son 20.000 metros cúbicos. Lo que se dice en el lenguaje más técnico
250.000 habitantes equivalentes están vertiendo todas las aguas negras que produce, se produce diariamente a esta zona de la costa. MASA nos está cobrando la depuración del agua. Cualquiera de ustedes puede mirar en su recibo y ver que nos cobra por ese concepto. Y sin embargo después no lo está llevando a cabo. Entonces en ese sentido también es un fraude. En MASA nos está cobrando por algo que después no realiza. Con lo cual cualquier vecino o cualquier vecina puede también denunciar esa situación. Hay un beneficio importante por parte de la empresa MASA que cobra por la depuración de las aguas residuales que vienen de la laguna. Se establecía la obligación por parte de la empresa mixta de que se hiciera el ciclo integral del agua. Tiene la obligación de depurar íntegramente las aguas residuales de Santa Cruz de Tenerife y que no se está haciendo. Prácticamente un tercio de las aguas residuales se está vertiendo sin descontaminar. Eso no solo supone un delito ecológico, sino que también supone que el ayuntamiento debe de reclamarle a Enmasa la recuperación de la gestión del agua. No se trata de un tema de insuficiencia de la estación depuradora, porque se está depurando aguas residuales provenientes del municipio de La Laguna. Y la capacidad que tiene la estación depuradora de aguas residuales es de 60.000 metros cúbicos diarios. Esta zona donde están, digamos, vertiendo las aguas residuales, es una zona de baño. Aquí podemos ver como es un sitio donde toda la vida la gente ha venido a bañarse, ¿no? Y eso también se tenía que tener en cuenta, o sea, realmente es un sitio que donde la gente se baña y que el ayuntamiento en primer lugar tendría que tenerlo declarado como zona de baño y estar esa situación regularizada. Y por supuesto en MASA no echar aquí todos esos residuos porque perjudican la salud de todas las personas que vienen aquí a bañarse tranquilamente pensando que estas aguas están limpias. ¿Quería decir algo? Sí, algunas cuestiones nuevas que han surgido. Mucha brevedad, si le parece, porque El tema tiene una cierta gravedad porque pasado, si se reconoce que se está pretratando exclusivamente, porque también se está incumpliendo la legislación, porque no, por el número de habitantes que tiene el municipio de Santa Cruz, no se puede solo pretratar, que significa simplemente quitar los hoyos. Entonces esto requiere un tratamiento secundario, esto requiere otro tipo de tratamiento antes de verterlo al mar. Pero aquí hay un reconocimiento de que se cometió una infracción, bueno, de una cierta entidad, y lo único, como les decía, les preguntaba cuál era la posición del gobierno sobre este asunto, y como no me han contestado, yo creo que no les voy a requerir, pero yo creo que ni a combinar, pero yo creo que es indispensable que ustedes se tomen este asunto en serio. Muchas gracias, hermano. Ahora sí podemos preguntar. Gracias a todos. Black masked faces in wait of kills and full of mud. ¿El que hacía los barcos? Yo soy el carpintero de los barcos. ¿Usted le hizo una charana a mi padre? Que tiene una casa por aquí, por la... Nah, yo vivo en Miramar, pero esto de ahí del muro para acá, tengo 70 años ya. Ah, estar aquí ya. ¿Cultivándolo usted o qué? Sí. In black mask they sit in wait of kills.
say.